Hola amigos, muy buenos días. Hoy es viernes 4 de enero del año 2018. Son las 7 y 16 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón y los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, que tengan un día maravilloso y espectacular. Bueno, hoy aquí tratando de ubicar una vista diferente, quería mostrarles un poco mi ventana, mi amanecer, la luz. Pero bueno, se ve mucho contraluz, entonces no me veo yo, entonces tocó reacomodar por aquí. Pero bueno, muy feliz, muy contento. ¿Ya vieron el programa de ayer de Parejas Disparejas? Véanlo, por favor, está maravilloso. Habla de los planes para este 2019. 19 está muy, muy bonito. Ayer fue un día muy, muy especial. Sentimos que Dios nos respaldó, que Dios está muy contento con nosotros, que Dios nos está acompañando, y eso es bonito. Hay mucha oración, mucha intimidad con él. Bueno, debemos hacer cosas que cambien nuestra vida, ¿ok? Y mi mensaje del día de hoy lo he titulado Escritorio. Escritorio. Y es que, bueno, en muchos hogares, los jóvenes, bueno, aún las personas trabajadoras, bueno, los grandes, tenemos un escritorio, ¿sí? Y lo ideal es que el escritorio esté ordenado, ordenado. Aunque muchos de nosotros tenemos el escritorio y sabemos en dónde está cada una de las cosas en medio de nuestro desorden, pero lo ideal es que el escritorio esté ordenado. Dice mucho de nosotros, dice mucho de nosotros. Un escritorio vacío dirá, aquí no hay nadie, pero un escritorio desordenado dice, aquí hay un desordenado. Pero un escritorio ordenado dice, wow, aquí hay una persona limpia, en fin. Entonces, nuestro jefe en el trabajo puede pasar por nuestro escritorio y decir, mira, esta es una persona ordenada, esta es una persona confiable, puede decirlo, ¿sí? El estudiante, ¿sí? Un profesor puede pasar por el escritorio de un alumno y decir, mira, este es un buen alumno, es un alumno ordenado, ¿sí? Saben dónde está cada una de las cosas, ¿sí? En la casa. El escritorio de trabajo, el escritorio de nuestros hijos debe estar ordenado porque dice mucho de nosotros. Y cuando el escritorio está ordenado, entonces hace que encontremos más fácilmente las cosas. ¿A qué voy con esto? Bueno, mi computador, este computador por el que yo estoy transmitiendo, el día de ayer estaba lento, se puso lento, ¿sí? Y entonces íbamos a hacer algunas tareas, algunas labores y no fluía. Y aunque tiene una buena memoria RAM y un buen procesador y bueno, y todas estas cositas, el computador estaba lento, ¿sí? ¿Y por qué estaba lento? Uno de los motivos por los cuales estaba lento mi computador era porque el escritorio estaba lleno de cosas innecesarias. Sí, entonces se abría, se prendía el computador y se encontraban muchísimas aplicaciones, fotos, bueno, muchas cosas en el escritorio. Estaba desordenado. Y el hecho de estar desordenado hacía que el computador estuviera lento, lento, lento. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra parte espiritual? Bueno, exactamente lo mismo. Si tú no estás organizado en tu parte espiritual, entonces vas a tener un movimiento espiritual lento. Sí, Dios queriendo bendecirte y tú crees que Dios no te está escuchando. ¿Por qué? Porque estás lento espiritualmente. Tiene que ver con nuestro metabolismo, tiene que ver con nuestro fluir espiritual. Si nosotros estamos ordenados espiritualmente, sabemos lo que tenemos, sabemos lo que debemos, sabemos nuestros pecados, sabemos nuestras fortalezas, si conocemos muy bien, si somos ordenados interiormente, literalmente, literalmente, vamos a recibir más fácilmente la bendición. O no necesariamente recibirlo, sino que la vamos a sentir. La vamos a sentir. Muchas veces no la sentimos porque estamos desorganizados. No lo creas, yo he visitado algunos lugares, algunas empresas, inclusive algunas iglesias, y yo digo, wow, falta organización. Y cuando falta organización,
falta limpieza, falta liderazgo, falta carácter. Y así difícilmente Dios va a seguir bendiciendo. Que tengas un día maravilloso y espectacular, que Dios te continúe bendiciendo, que te llene de muchísimas cosas que tú necesitas, pero que quiera regalarte también, ¿ok? Bien, saludo por este lado a mis amigos madrugadores, William Rivera Bustamante, Flor Emilce Delgadillo, Javier Cabrera, Jonás Pavón, Calle Nanis, Carlos Andrés Rey, mi hermano, un gran abrazo, tenemos que reunirnos por ahí nuevamente y tomarnos un buen café. May Iglesia Mosquera dice, hágalo todo decentemente y con orden, lo dice la palabra del Señor. Muchas gracias por la palabra, Pedrito. Dios te bendiga y te guarde. Saludos desde la Iglesia Monte de Dios en Mosquera. Okay. Y un saludo para todos ustedes. Pásenla muy bien, siempre en orden y organizados. Vale. Chao, chao, chao. Ay, no se les olvide el capítulo de parejas, disparejas que está en mi perfil. Me lo comparten, por favor, que está maravilloso y espectacular. Chao.